Este peletería comenzó en Puno y aprendí yo a los 12 años. Y mi papá siempre era artesano, yo cuando yo he visto siempre trabajar en la sierra. Entonces hay un señor vino a acá en Lima, ¿no? En Lima ya empezó a hacer esto también, ¿no? Y trabajador siempre traen de la sierra, siempre de Amantaní siempre. Yo en Amantaní he visto a mis familias trabajar. Yo no aprendí de mis papás porque nunca conocí ni mi papá ni mi mamá, ¿no? Entonces sí quería aprender siempre esta peletería, pero mi familia trabajaba. Siempre escuchaba cuando era niña y peletería. Mi hermana mayor hablaba eso. Dicen estamos empezando este año como asociación, pero más antes, como éramos colectivos, siempre nos reuníamos así para cualquier cosa, ¿no? Organizamos ya para participar así. Yo soy de Lima, nací aquí, pero mis papás son de Amantaní. Yo soy la más joven del grupo, en el caso mío yo aprendí de mis padres. Desde chiquita los veía trabajar, a veces los ayudamos mis hermanos y yo a rellenar, y a ellos ya les liberaba un poco esa parte del trabajo, ¿no? Empezamos ayudándolos, yo crecí prácticamente, viví de la artesanía. Lo más natural que hay es el blanco. El blanco lo puedes encontrar donde sea. Cuando se le baña con champú, tienes que estarlo paleteando, pilchando, se llama eso, se le raja con rasqueta. Después se le pilcha para que el pelo emplume. Veces sacamos peluches, supongamos de 30 centímetros de alpaca, dos sale. Ese ya tengo yo ya molde. Entonces ese molde se marca, entonces se arma como rompecabezas, parece ese, ¿no? ¿Por qué? Porque parejar el pelaje, porque no es como cortar tela así. Para sacar una alpaca, el pelo tengo que parejar porque el cuero viene con bajo, con alto. Entonces tengo que sacar, pongamos parte alpaca, el cuello, es parte cuello, si es pierna, es pierna, es parte pecho, es la parte pecho que viene de alpaca y parejarle bien, ¿no? Ya el cosido, después ya el acabado es a mano coser e igualar con tijeras, parejarles, abrir su ojo, todo igualarle, ¿no? Paciencia. A veces al hacer, por ejemplo, algo no te gusta o lo cosiste mal, reniegas, dices, ¿por qué lo vuelves a hacer? Tienes que tener bastante paciencia nada más para hacer los acabados más que todo. Acá favorece el clima, ¿no? Sale suave y el olor sale también más. ¿No? Por eso venimos nosotros también acá a trabajar, ¿no? Porque cuando traemos de allá, acá los clientes ya no quieren eso. Cuando nos llamaron aquí empezamos a reunirnos, cuando empezaron a venir, ¿no? Los arqueólogos así, ya nos empezaron a llamar preguntándonos, ¿no? Si estarían dispuestos a dar talleres, talleres así para enseñar a empezar enseñando a los alumnos más que todo. Pues poco a poco ya empezamos a venir, a asistir y siempre nos decía que para ustedes siempre va a haber un lugar acá para que puedan vender al público. Entonces, esa es la que también ahí exponemos nuestros productos. Y ahí cuando hay capacitaciones también siempre participamos, ¿no? Ahora últimamente hemos tenido para hacer el museografía, ahí hemos participado.
Y también cuando hay reuniones así, siempre participamos con ellos, ¿no? De ella nos dijo, van a participar ustedes para el Rajmaki. Y ya con esa ilusión ya nos animamos ya. Hasta que entramos para el Rajmaki y de allá. Cuando nos invitan, ya sabemos que siempre diciembre, julio nos invitan ya. Ya tenemos para eso, ya estamos propuestas. Aparte de eso, también tenemos nuestro cliente, cada uno, cada taller, ¿no? Vivimos de la artesanía, trabajamos en eso, no, en mi caso no nos dedicamos a hacer otra cosa, hacemos artesanía, la gente viene y nos compra. Sí, cuando nosotros, para nosotros trabajamos, ya trabajamos, ¿no? Para nosotros, ¿no? Ya no ya para la gente. Hay veces ya cualquier cosa pasa, o sea, una asamblea de colegio ya le dejamos, ya en la noche regresamos, ya comenzamos a trabajar. Es más tranquilo, ¿no? Más, o sea, ya no sientes presionado nada como trabajas para la gente. Eso, mantengo a mi familia, educo a mis hijos, recién tan chiquitos, pero he podido comprar mis propias cosas, compro mi materia prima, que son los materiales, que es el cuero, he podido comprar una máquina más, es algo que es un negocio ya para mí.